como lo han visto todos ustedes, en estos días hemos hecho junto con los de la Liga y junto con los de Chubut Deportes un evento provincial que vienen ellos trabajándolo desde hace tiempo y que se logró, y esto da muestra el que si hacemos un trabajo en equipo podemos lograr grandes cosas. Votar realmente muchas delegaciones, mucha gente, y todo terminó realmente muy bien, ¿no? Muy bien todo, y lo que más uno se lleva es que todos los que vinieron quedaron pero muy conformes con el trato que le dieron sus pares. Y para uno como dirigente deportivo es uno de los mayores logros. Y salió todo como lo habíamos planeado y bueno, fue toda la colaboración de todo el equipo, los 25 equipos que somos, y bueno, la comisión se puso, tratamos de hacer las cosas bien y nos salió todo de 10. ¿Qué satisfacción debe ser? Porque fue un torneo grande, con muchos equipos, mucha gente. Y sí, y bueno, y lo que esperamos nosotros ahora es volver al provincial de vuelta, que venga de vuelta acá a Comodoro. ¿Están pidiendo ustedes el torneo de selecciones? Exactamente, el 20, para el aniversario de Comodoro. Realmente, el 23 de febrero. Vino mucha gente hoy a ver el partido. Sí, la verdad que sí, nos acompañó mucho y bueno, satisfacción de nosotros porque el primero, o sea, soy primero en la liga, así representante de la liga como organizador, digamos. Decime, ¿contentos todos? ¿A quién hay que agradecer? Y tenemos que agradecer a la institución municipal, al señor Otar, a Carlito Linares, electo a intendente, bueno, fueron ellos. Lo que dieron el paso a nosotros, lo que nos dieron, nos apoyaron a nosotros. Nunca pensé que iba a salir de esta manera. Las expectativas eran buenas y salieron bien, muy muy bien. Bueno, contento porque la gente de afuera está muy feliz por la organización de la Liga Independiente. Sí, es lindo que la reconozcan, bueno, me siento orgulloso, la verdad, orgulloso por haber ayudado, colaborado más, porque yo estoy fuera de la comisión de la Liga, estoy en el club, pero acá no participaba. Cambió la liga, se está animando a hacer cosas grandes, ¿no? Sí. Hay buenas expectativas, más que lo que se ha hecho. Entonces eso es bueno, hay que seguir trabajando y bueno, yo colaborar en lo que pueda. Yo le dije a Varela que en lo que pueda yo colaboro. Realmente qué satisfacción, ¿no? Después de tantos años, un evento de estas características, ¿no? Sí, la verdad, y creo que deben ser sus 8 años aproximados que no había un campeonato provincial acá en Comodoro. Qué bueno porque esto da, y la buena atención, seguramente esto volverá. Y seguro, eso es lo que estamos viendo, ni bien se termina esto, todavía no se terminó porque queda un pasito más, pero ya estamos pensando en otro evento, a ver si todos de afuera pueden venir, creo que se va a realizar. Satisfecho, se nos dio, o sea, muy buena organización, estuvo espectacular, hermoso, buena atención, se jugó re bien, muchos equipos, o sea, éramos 12, por suerte se nos dio a nosotros. ¿Qué semi con Deportivo Gales, con esos penales, ¿no? Sí, terrible, estuvo muy peleado y por suerte vio cómo son los penales. Es suerte, y justo se nos tocó a nosotros. La final fue más accesible, Rowell sacó 3 goles de diferencia. Sí, en la final sí, después, o sea, estábamos ahí parejos, pero después pudimos revertir la situación y se nos dio y ganamos. ¡Dale campeón! 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 ¡Dale campeón!